un ano máis estamos en Fitur, as expectativas que temos son moi boas. As reservas están xa funcionando moi ben antes da Semana Santa, a previsión é de que sea un bo ano turístico, millor incluso que o ano pasado, xa chegamos aos 7 millóns de turistas. O que queremos incrementar é o número de pernotas que temos, incrementar ese gasto medio, intentar que a xente veña fora das temporadas estivais. Fitur es el pistoletazo de salida por sus fechas, donde realmente nos reunimos con todo el sector, se aprovecha para hacer muchas jornadas de trabajo, cerrar muchos acuerdos con proveedores, con clientes, donde las agencias de viaje, el sector alojativo cierra sus acuerdos con las agencias de viaje, con tu operación, la hostelería en general se posiciona para precisamente grupos o turismo en general se aloje o utilice sus instalaciones, disfrute de la gastronomía en general y si puede ser con reserva previa, que es lo que se pretende muchas veces, puede ser más rentable, ¿no? Moi apetecible. Chama moito a xente non só por o camiño, non só por o mar, sino por la gastronomía, polo tempo que se pode dormir, porque últimamente a xente ven a intentar descansar e huir desos calores tan terribles que pasamos no verán. Entón, sí, eu penso que é un sinónimo Galicia de descanso, de relax, está a gustar moito a xente. O sector espera desta feira que sea tan boa ou mellor, os datos así o están avalando por ese número de reservas que se están a producir, polo tanto, este ano tamén vai a ser un bo ano para o sector turístico galego.